quieren tumbar a la FIFA. Acusan de fraude en Qatar 2022. La noticia ha sido confirmada. Tras una gran polémica, Chile no irá al Mundial de Qatar 2022. Y en cambio, Ecuador sí estará. La Federación Internacional de Fútbol Asociado, llamada FIFA, no aceptó el reclamo chileno, que consideraba indebida la inclusión del jugador Byron Castillo en 8 encuentros de las eliminatorias sudamericanas. Y es que sería la Asociación Nacional de Fútbol Profesional quien había metido el reclamo, el cual era una fuerte acusación que alegaba que Castillo era en realidad de nacionalidad colombiana y que sus documentos eran falsos. Sí, habían sido falsificados. Pero la FIFA no aceptó esto, diciendo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol pudo comprobar que la justicia de ese país había concedido la nacionalidad ecuatoriana a este jugador. Tras esto, empezó un fuerte movimiento en Chile, intentando boicotear a la FIFA, acusándola de tramposa, diciendo que si esto hubiera pasado en otro país y que la exigencia no fuera de Chile, sino fuera más bien una potencia del fútbol o incluso algún país europeo, la FIFA hubiera actuado de otra manera. Es así que acusan a la FIFA de tramposa, asegurando que Ecuador hizo mal, pero que el problema mayor es que la FIFA no hizo nada. Es así que ya es un hecho. Chile no irá al Mundial y Ecuador sí va. Ahora bien, a muchos les ha molestado la contestación del equipo de Ecuador, ya que en su cuenta oficial de Twitter, la cual es @alatri, pusieron un emoji riéndose y tapándose la boca, como si se estuviera burlando. Ahora bien, la contestación del presidente de la Federación Ecuatoriana fue un poco más política, y es que publicó un mensaje en las redes sociales, el cual decía: "Hoy se ha hecho justicia deportiva. Siempre supimos estar del lado correcto. Vamos, Ecuador". Ahora bien, por su parte, los medios de Ecuador festejan, diciendo que hubiera sido un escándalo si hubieran sacado a Ecuador del Mundial. Además, que acusan de que Chile fue tramposo y que se están pensando tomar acciones legales contra Chile. Ahora bien, ¿qué ha dicho Byron Castillo? Él se ha mantenido al margen, pero en medio de la polémica compartió una frase del músico Arcángel, la cual decía: "Yo no ando aquí queriendo agradarle a todo el mundo, porque si no, mi vida no sería interesante y sería bien aburrida. A mí me encanta tener gente que piense que voy a fracasar. Me encanta demostrar que yo sí puedo. Si no existiera ese tipo de personas, mi vida no tendría sentido". Es así que la decisión ya está tomada. La FIFA ha llegado a un punto de acuerdo. Ecuador va al Mundial. Chile no va al Mundial. Chile ha acusado a Ecuador de tramposa y a la FIFA de hacer fraude. Pero sobre esto Ecuador ha respondido burlándose y diciendo que los tramposos son los chilenos y que incluso podrían tomar acciones legales en su contra. Ahora que sabes todo esto, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Sobre todo si eres de Chile o de Ecuador. Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. Alto. Antes de irme, te invito a que me sigas en Archivos Miedo, un canal no apto para personas sensibles. Aún así, si te atreves, te espero en Archivos Miedo. Son temas fuertes, pero que te harán reflexionar y darte cuenta que el mundo es mucho más de lo que vemos a simple vista. Archivos Miedo. Es así que te repito, si te atreves, te espero en Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio Sey, y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.